Hola, buenos días chicas. Bueno, subo este vídeo dedicado a las bodas porque yo me caso dentro de unos meses y estamos organizando la boda nosotros. Y bueno, casarse es caro, ¿vale? No os voy a mentir. Pero sí es verdad que podéis ahorraros muchas cosas haciéndolo vosotras. Yo estoy empezando a hacer algunas cosas. Esto es solo la muestra. Después os subiré videotutoriales de cada cosa en particular haciéndola, ¿vale? Pero bueno, os voy a decir más o menos las cosas que son, para que podáis tener una idea, ¿vale? Bueno, primero, que lo tengo aquí en medio, sabéis que al finalizar la ceremonia y todo eso se suele tirar el ramo, ¿vale? Yo mi ramo no lo voy a tirar. Entonces estoy fabricando uno de chupa chups. Este, por ejemplo, ¿vale? Se vende, es comercial, me lo regaló mi chico un día, me lo compró. Hombre, podéis utilizar algo así, ¿vale? No sé si el que era yo será igual de pesado, este pesa bastante, pero yo prefiero hacerlo yo, para que la chica que se lo quede y que se case después tenga ese recuerdo, ¿vale? Bueno, el mío es muy fácil, pero dedica mucho tiempo, ¿vale? Yo lo tengo a medias. Los materiales básicos son chupa chups, ¿veis las flores como son? De todas formas os lo enseñaré más adelante. Pero es con papel pinocho, se utilizan estos tres colores, amarillo, rojo y verde. Y bueno, y lo voy a ir haciendo poco a poco, ya cuando me quede poquito, subir un vídeo, ¿vale? Para que veáis cómo se hace, es muy fácil y muy barato, sobre todo muy barato. Aunque ya os digo que estos también salen muy económicos. Bueno, los alfileres, esto es opcional. Bueno, en una boda es todo opcional, ¿vale? No estáis obligadas a hacer nada. Pero bueno, a mí me hace ilusión regalar alfileres. Y los que vi en tiendas que a mí me gustaban eran carillos. Porque están los típicos que son bastante baratos. Pero bueno, a mí me gustaban un poco más originales. Yo los voy a hacer con Fimo, ¿vale? Compré pastillas de Fimo, las podéis comprar por internet o en tiendas de manualidades. Por internet os lo desaconsejo, yo estuve buscando en muchísimas páginas y salían muy baratas por unidad, pero los gastos de envío flipabas en colores, porque eran carísimos. O sea, con los gastos de envío te podías comprar 5 pastillas más, era increíble. Entonces yo prefiero pagar, no sé, 10 céntimos por cada pastilla más en tienda y comprármelas y ver los colores originales y todo, ¿vale? Bueno, yo compré unas cuantas, yo voy a hacer mariquitas de colores y los alfileres de novia, que no los compréis en los chinos, ¿vale? Porque son una porquería. En mercerías no salen muy caros, salen, no sé si me costaron menos de 1 euro, unos 90 céntimos, 80 céntimos y llevan 15. ¿Vale? Los podéis comprar en cualquier mercería. Pedís alfileres de novia y tienen varios modelos. De todas formas, también, como todavía no he empezado a hacerlos, cuando empiece haré video tutorial de cómo se hacen. Son muy fáciles y la verdad que no sale muy caro. También os enseñaré cómo hacer lo que es el bouquet para llevarlo, que ahora mismo aquí no lo tengo localizado, pero también lo vamos a hacer nosotras, ¿vale? Bueno, las ligas. Esto es una cosa opcional, ¿vale? Estas las está haciendo mi amiga Raquel. Los materiales también son de mercería, son una liga elástica, una cinta de raso azul y perlitas. ¿Veis la perlita? También haré video tutorial, bueno, se lo dirá ya que lo haga, que ella es la artista. Yo no las empecé a hacer, la verdad que ni las he tocado. ¿Os diréis por qué son tan cortitas? Porque yo, como siempre me toca salir de la media mundial, no las voy a poner de muslo, las voy a poner de muñeca, ¿vale? Entonces son más finitas. Ideal que sean elásticas, la verdad. Hay cintas de liga que no son elásticas. Bueno, a mí me gustan más así, porque son más ajustables a la muñeca de cada una, ¿vale? Pues aquí tengo todas las ligas, que son un montón, y las que quedan para hacer. Ah, bueno, si no lo sabéis, porque yo, por ejemplo, cuando empecé a, como yo digo, a casarme, no tenía ni idea porque ninguna amiga mía se había casado, así que os lo digo, las ligas son para las chicas que tienen novio y no se han casado, o las que no tienen novio y tampoco se han casado, claro. Así que para las casaderas chicas no hay ligas, lo siento. Bueno, si queréis dárselas también se las podéis dar, pero yo no lo voy a dar porque ya se han casado.
A mí me tocará pasarlo también cuando se empiecen a casar mis amigas, no me darán liga. Bueno, el arroz lo voy a tintar yo de colores, ¿vale? Pero eso lo tintaré un mes antes. Bueno, yo no lo voy a tintar, lo van a tintar mis amigas, porque un mes antes creo que estaré tirándome los pelos. No estaré para tintar arroz, pero hice un video tutorial de cómo se tintaba. De todas formas salió uno nuevo porque ese era un poco cutrecillo porque era el primero. Y bueno, haré otro para que lo veáis mejor, paso a paso, ¿vale? Y bueno, estuve buscando bolsitas de organza para meter el arroz, ¿vale? Y en los chinos y todo eso me parecieron un poquito caras. Miré por internet, las compré en internet, ¿vale? Me salieron, creo que fueron 8 céntimos cada una, eran muy barato y los gastos de envío eran también muy pocos. Y la verdad, que chapo, me llegaron enseguida. Son así, bolsitas transparentes, ¿vale? Justas, la medida justa para un puñadito de arroz. Fantásticas, y me costaron poquísimo dinero. La verdad que con esta estoy muy contenta. Bueno, lo último, una de las cosas, las invitaciones, un consejo. Cuando vayáis a tiendas de regalos o de decoración a pedir las invitaciones, ¿vale? Preguntar por invitaciones o catálogos de invitaciones descatalogadas. Os explico por qué. Nosotros fuimos y nos enseñaron un par de tomos enormes con las nuevas, carísimas, preciosas pero carísimas. Y luego, al ver la mujer que nos íbamos, nos dijo que tenía un catálogo de invitaciones descatalogadas del año anterior. ¿Qué significa? Que son invitaciones que simplemente las van a retirar, no hacen más, queda lo que queda. Entonces salen más de mitad de precio, está muy bien. Nosotros nos cogimos una que no la voy a enseñar porque es una sorpresa aún para los invitados, todavía no se ha repartido, pero cogimos una que nos costó 4 euros en preciosas y ya os digo, no merecía la pena cogerse una de este año porque había modelos preciosos, pero en el catálogo que nosotros vimos también había modelos preciosos y no merece la pena de verdad, os lo digo de corazón. Así que preguntad primero y lo veis porque vais a ahorrar una pasta y total es lo mismo, porque el año pasado esas estaban en el catálogo normal y es lo mismo. Lo único que tienes que decirlo rápido porque son las últimas unidades y cuando se acaban esas ya no más. Entonces las invitaciones nosotros las cogimos casi unos 10 meses antes de la boda porque así nos aseguramos que no nos quitaban las baratas. Así que bueno, esto y un montón de cosas más. Iré subiendo más vídeos porque conforme se acerca el día tengo más cosas que contaros y como soy principiante también, porque ya os digo, soy la primera de todas de mis amigas que se casa, es un follón y andaba un poco verde. Chicas, se me ha cortado, pero bueno, que hasta el próximo vídeo, que muchos besitos y que os voy a recomendar aquí abajo el canal de una amiga para que veáis trucos de belleza y de moda, súper chulos, y que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? ¡Chaito!